Lo que hemos visto es que la justicia justamente en estos últimos años, después de haber habido este, encubrimientos, después de haberse destruido pruebas, después de haberse este, postergado este, la investigación innumerables veces, por primera vez la justicia ha avanzado y la justicia ha imputado un conjunto de, de responsables que, eh, sin lugar a dudas, no se puede avanzar más la causa si no pueden ser indagados. Por eso ha hecho un esfuerzo enorme el gobierno en llegar a este acuerdo con Irán. Que el aporte sustantivo respecto de la causa tiene que ver con la posibilidad de que los jueces argentinos, enteran en este caso, puedan avanzar en la indagatoria a los que están siendo acusados por la justicia argentina. Esta es la justicia argentina que tiene la, por primera vez la posibilidad de indagar a aquellos que son sospechosos de haber cometido este crimen enorme, que fue el atentado terrorista más grande de la historia argentina. Para nosotros está muy claro que esto no es inconstitucional. La Corte Suprema de Justicia ya en el año 93 permitió en distintos casos que Argentina pudiera, en, para que avancen las causas que están desarrollándose en el país, indagar fuera del país. El caso Simes en Alemania o el caso de Salvini de Cubría en Chile son dos ejemplos claros cuando la justicia argentina sale para poder... Este, Indagar a los culpables, si no la causa queda totalmente paralizada. Creo que en primer lugar, esto en nada toca el juicio, digamos. Lo único que le puede pasar a este juicio a partir de esto es avanzar, en nada puede volver atrás. Eh, quedó claro que las órdenes de detención de la Interpol solo pueden ser levantadas por los jueces argentinos, entonces, esto nada hace a que eh, esta, los que son imputados puedan. Eh, sacarse de encima la orden de captura por Interpol. Así que solo hay eh, posibilidades de avanzar. Me parece que el Congreso de la Nación va a avalar con este acuerdo, este como ha hecho la presidenta, para que no quede solo en espaldas del Poder Ejecutivo, sino que sea el Parlamento el que defina, va a avalar la posibilidad de avanzar con este acuerdo. Lo han dicho miembros de la Corte Suprema, lo ha dicho este mucha gente llegada al derecho, no hay Ningún menoscabo a la soberanía argentina. Están yendo los jueces argentinos, que hasta ahora nunca lo pudieron hacer, están yendo a Terán a hacerlo. Eso en primer lugar. segundo lugar, nos daba pena realmente que un tema que es un tema de Estado y en el cual tenemos que estar todos juntos para avanzar en el descubrimiento de los culpables, sea usado para cuestiones políticas concretas. Yo me preguntaría, este, para el caso del radicalismo, este, durante la época de la Alianza, ¿cuánto se avanzó en este juicio? La pregunta es: ¿cuánto se avanzó en la ponencia? Pasos concretos se dieron desde el Ejecutivo para avanzar. Y no me quiero referir al PRO porque la verdad es que eh, me parece que hay ahí una falta de, de ética total. Hay que decir, el PRO nombró en la Ciudad de Buenos Aires como jefe de la policía a un tipo que está siendo procesado por este juicio. Este juicio procesa al Fino Palacios por encubrir y destruir pruebas. Si era el jefe de la policía, de la seguridad de todos los que vivíamos en la Ciudad de Buenos Aires, es un tipo que encubrió el atentado de la AMIA. Entonces, la verdad que uno no puede tener confianza en una crítica del PRO al juicio sobre el cual ellos nombraron como responsable de la seguridad un encubridor.